Ciudad de México. Existen errores y problemas técnicos con la aplicación de la consulta ciudadana, aceptó Jesús Ramírez Cuevas, vocero de AMLO. Ramírez relacionó los errores con ataques informáticos y falta de conectividad, razón por qué se pudo votar más de una vez. Reportes desde la mañana en entrevista a medios para dar un corte de incidencias. Ramírez Cuevas informó que desde la mañana recibieron ataques informáticos hacia la aplicación que fueron contenidos. Reconocemos que ha habido estas situaciones, pero esto no invalida la consulta misma y sigue adelante la consulta. Sí, está documentado, la duplicación, vamos a dar una explicación puntual. Reconocemos que hubo este error y que ha habido votación así, muchos periodistas, que han verificado que funcionara la aplicación, han hecho este ejercicio y lo estamos reconociendo como un problema técnico, indicó. Descarta anomalías. El vocero también dijo que las duplicidades en votaciones se trata únicamente de situaciones focalizadas que no configuran un patrón de comportamiento que pongan en duda la validez de la consulta. Una misma persona podía votar varias veces. Medios de comunicación realizaron ejercicios en CDMX donde comprobaron que una misma persona pudo votar hoy, en diferentes mesas. También usuarios de redes sociales reportaron que pudieron participar en varias ocasiones, dejando en duda la confiabilidad de la encuesta. Como anticipó el diario, de hoy al próximo domingo se realiza la consulta para definir si se mantiene la construcción del aeropuerto en Texcoco o si se moderniza la actual terminal y la de Santa Lucía, como propone el presidente electo. Cuatro veces en un ejercicio realizado por el Universal una persona pudo votar en cuatro casillas diferentes. Hasta cuatro veces pudo votar una misma persona en consulta sobre Naim, almohadilla consulta Naim, almohadilla Santa Lucía Texcoco avión despegando https://t.co/yolo2sinopic.twitter.com/dxcfhj4skd, el Universal. Arroba el Universal MX, octubre 25, 2018.